les presentamos algo de lo mejor de la semana en los espectáculos. Game of Thrones del canal HBO lideró hoy las nominaciones a la 66ª edición de los premios Emmy, con un total de 19 nominaciones, incluida la candidatura a Mejor Serie Dramática. Las miniseries Fargo y American Horror Story Coven también aspiran a un buen botín en la ceremonia con 18 y 17 candidaturas respectivamente, mientras que la película para televisión The Normal Heart, emitida por HBO, recibió 16 nominaciones. Breaking Bad, que concluyó el 29 de septiembre del 2013 y se alzó finalmente con el ansiado galardón de Mejor Serie de Drama el año pasado, obtuvo también 16 nominaciones, incluidas las candidaturas de Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Bryan Cranston. La colombiana Sofía Vergara, que aspiraba a su quinta nominación consecutiva a los premios Emmy, se ha quedado fuera de la lucha por el premio a la mejor actriz de reparto de comedia por su trabajo en la serie Modern Family. Los premios Emmy se entregarán el próximo 25 de agosto y la ceremonia será conducida por Seth Meyers, anfitrión de Late Night Show. Café Tacuba se encuentra en la creación de temas para su nuevo álbum. Así es, el cantautor Rubén Albarrán, integrante de Café Tacuba, informó que ya inició el proceso creativo para el siguiente disco de la banda, que estará listo en el primer trimestre del 2015, y que realizará una gira nacional e internacional a partir de octubre próximo en el marco de sus 25 años de trayectoria. Sobre lo que será su nueva producción discográfica, dijo: "Queremos sorprendernos de nueva cuenta con un material digno de recordarse. Cuando nos reunimos, ponemos en la mesa las composiciones que cada uno hizo y en forma grupal empezamos a elegir los temas, pulirlos y fusionarlos". El vocalista de Café Tacuba destacó que la banda siempre ha intentado ofrecer música honesta, aunque eso solo lo puede decir la gente, es la única que nos puede juzgar. Susana Zabaleta ofrecerá show en el Lunario con lo mejor del bolero. La actriz y cantante Susana Zabaleta llegará una vez más al Lunario del Auditorio Nacional para presentar su más reciente espectáculo, La Sensatez y la Cordura, en concierto, el próximo 31 de julio. El escenario del recinto se engalanará con la presencia de la soprano, junto a 10 extraordinarios músicos y el trío de Jesús Navarro. Vicente Fernández abre dos nuevas fechas en el Auditorio Nacional. El cantante agotó en menos de 48 horas los boletos para los tres conciertos que ofrecerá en septiembre en el Auditorio Nacional, por lo que abrió dos espectáculos más en ese mismo recinto. Como parte de su gira de despedida, el Charro de Huentitlán cantará en el Coloso de Reforma los días 10, 12 y 13 de septiembre, mientras que las nuevas fechas tendrán lugar el 15 y 16 del mismo mes, justo en las celebraciones del Día de la Independencia. A punto de cumplir 50 años de trayectoria artística, Fernández sigue siendo uno de los consentidos del pueblo mexicano. En total, ha sumado 67 millones de discos vendidos. Intocable celebra dos décadas en la música con grabación de CD. El grupo Intocable celebra ya dos décadas de trayectoria artística con una nueva producción discográfica en la que incluirán 20 temas que han sido éxitos radiales y la cual graban en Los Ángeles y Zapata, Texas. La agrupación, que surgió en Zapata, Texas, a lo largo de 20 años, en todo momento ha manifestado su amor por la música norteña, lo que han demostrado con la creación de un estilo único que los identifica plenamente. Intocable en la actualidad promueve el álbum En Peligro de Extinción. Amigos de Plan Informativo, hasta aquí con los espectáculos de esta semana. Yo soy Edna Hernández y te invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube.